México. El Banco de México informó que los precios de la gasolina se han incrementado más que cuando inició el proceso de liberación en enero de 2017, de acuerdo con el Universal. Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica, comentó que la mala noticia es que para junio, julio y lo que va de agosto el incremento en los precios de los energéticos ha sido, de hecho, hasta el margen. Actualmente casi 2 puntos de la inflación están explicados por el aumento en los precios de los energéticos, básicamente por las gasolinas y el gas LP, según precisó durante su participación en el 8º Congreso de Investigación Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. También dijo que durante el mes de enero de 2017 hubo un brinco muy importante asociado al aumento en los precios de las gasolinas y otros energéticos, derivado de su proceso de liberación. Es decir, si en enero de 2017 tuvimos un problema temporal pero importante, de magnitud importante en la inflación por el aumento de los precios de las gasolinas, eso que ya se había mitigado a principios de año ahora otra vez lo estamos enfrentando, advirtió. Durante el año pasado el Banco Central actuó para evitar que ese tipo de choque de precios condujera a un desanclaje de las expectativas de inflación y dificultara la convergencia hacia la meta de 3%, continuó. Chiquiar dijo que a principios de 2018 Banxico publicó un pronóstico para la inflación que se fue cumpliendo durante los primeros 5 meses, pese a que la inflación no subyacente estaba relativamente elevada. Pero en junio pasado la inflación no subyacente volvió a empezar a aumentar y esto sobre todo reflejado en el aumento en los precios energéticos, en particular la gasolina y gas LP. El director general de Investigación Económica argumentó que esta es la razón de la postura monetaria restrictiva que ha adoptado el Banco Central, pues están evitando un desanclaje en las expectativas de la inflación. Información del Universal.